Mejor que siga. Espero no tener que hacer un informe de esto. Esta cosa no muere. Thank you.
Eso no explica en absoluto los rumores del orfanato. Me parece demasiada coincidencia que Umbrella sea uno de sus mecenas. Dijiste que esta entrevista sería sobre las nuevas becas de Umbrella. Venga, Jared. Eso no le importa a nadie. Quieren saber lo del virus. ¿Qué? ¿Dónde has oído ese nombre? Y ese pedazo de agujero en la ciudad, del que, por cierto, dicen que lleva hasta tu laboratorio. Así que vas a contarme lo que pasa. Se acabó la entrevista. ¿Qué están buscando? Esto no va bien. ¡Venga ya! Estoy cansando de salvarte. Ya van dos. No sabía que ibas contándolas. Mira, esto no es un juego. Venga ya. Nada muere aquí abajo. ¿Tienes la tarjeta llave? Sí. ¿Y esto? ¿Tienes idea de lo que significa? Puede. Cuando lo escuche. Vámonos.
¿Son los datos que buscas? Por desgracia, no. Ben no llegó muy lejos. Bueno, ¿qué estás buscando entonces? Información de los responsables de este desastre. ¿Qué hay de ti? ¿Intentando salvar el mundo? Le dije al teniente que traería ayuda. Buena suerte con eso. No por aquí. Habrá que ir a través de esa tienda de armas. ¡Qué desastre! ¡Alto! No le haré daño. ¡He dicho! ¡No te muevas! Solo estoy de paso. Debo pedirle que baje el arma. ¡Ni de coña! Vas a volverte y a irte por donde viniste. Su hija necesita ayuda. ¡No me digas lo que hacer con mi hija! Suéltelo. ¡No! ¡Espera! Apártese. Hay que eliminarla antes de que se transforme. ¿Eliminarla? ¡Es mi hija, joder! Keila. Deja que se vayan. ¿Emma? Cariño, te dije que esperases. Papi. Papá ya está aquí. Aquí. ¿Vale? Esas cosas de ahí fuera. Lo que han hecho. Eres Polly. Eres Polly. Tendrías que saber cómo ha pasado todo esto. ¿Eh? Era nuestro ángel. Mamá. Mamá duerme, cielo. ¿Vale? Y tú vas a dormir también, ¿vale? Emma. ¡Fuera! ¡Dejadnos en paz! ¿Sabes? Una cosa es ocultarme la verdad. ¿Pero a él? Quiero saber qué está pasando. Y parar al responsable. Ayudar a gente así. Para eso me uní al cuerpo. Mi misión es acabar con esta operación de Umbrella. Y podríamos morir. Lo que sea por salvar la ciudad. Cuenta conmigo. ¿Conoces la Corporación Umbrella? Es una empresa farmacéutica que fabrica armas biológicas. Tienen un virus
Transforma a la gente en criaturas indestructibles. Eso explica las cosas que he visto. Y por eso busco a Annette Birkin. Es la responsable en Umbrella de esparcir el virus. Voy a acabar con ella. Por aquí llegaremos hasta Annette. Por lo que has dicho, parece el lugar apropiado. Pues sí. Tú primero. Oh, gracias. No imagino a un científico aquí abajo. Según la central, esto lleva a las instalaciones secretas de Umbrella. Vamos, la ciudad administra las alcantarillas. ¿Cómo va a haber tal sitio sin que lo sepan las autoridades? Así es la América corporativa. Umbrella ha controlado Raccoon City durante años. ¡Joder! ¿Un terremoto? Eso es lo que espero. ¿Otra vez? Aún puedes darte la vuelta, Leon. Ni hablar. Cargarás conmigo hasta el final. ¿Seguro que es por aquí? Me temo que sí. ¿Eh? Espera. ¡Maldito cabrón apestoso! ¡Leon, aquí arriba! ¿Qué coño ha sido? ¡Sube, de una vez!
¿No será que no te avisé? Dijiste que el virus transforma a la gente, no a los reptiles. Correcto. Estoy impresionada de que estés entero. Entonces, a ver, ¿Umbrella vende a bichos como ese a quién? ¿A nuestro ejército? ¿A otros países? No venden a los monstruos, venden los virus que los transforman. Y Annette es quien crea los virus. Ese cocodrilo era peligroso. Annette es aún peor. Sin duda, esto es cosa de William. Identifíquese. Annette Birkin. ¿Es a quien buscamos? No hay tiempo. Hay que eliminarlo. ¿Dónde está el virus G? Eso no va a pasar. Conteste, doctora. ¿O qué? ¡Alto! ¡Eida! ¡No! ¡Nunca conseguiréis el virus G! No esperaba eso de una científica. Leon. Déjame. Vete. Deténla antes de que se escape. Estoy fuera del complejo, siguiendo a Annette. Si ella no lo tiene, estará en este. Cuando lo tenga, pediré la extracción. Puedes correr, Annette, pero no esconderte. Hora del arma secreta. Pan comido.